para reavivar nuestra fe, para crecer en nuestra caridad, en el amor de entrega, para volver a reavivar lo que hace 40 años vivía Villa El Salvador, el amor de entrega, y ese amor de entrega pues que ha construido y que ha caminado, y hoy Villa El Salvador, que es una gran ciudad. Seguir transmitiendo esta riqueza, este tesoro a nuestra nueva generación, ¿no? Y yo invito a vivir esto, a reavivar esto, que por ninguna cosa pues perdamos esto por la moda o por la modernidad, que no perdamos de vista nuestras raíces comunitarias, nuestras raíces organizativas, juntos, caminando juntos, sirviendo juntos. Jesús quiere para nosotros en estos días, lo que esta palabra de Jesús en el Evangelio, ámense como yo les he amado. Esa vida entregada de Jesús, hacer presente también como iglesia en concreto, este amor a todos, incluyendo a todos, teniendo en cuenta a los más débiles, los más pobres. Interesante cómo ser una palabra de aliento para nuestra gente que no tiene trabajo, tantas mujeres maltratadas, tantos niños sin documentos, ¿no? En medio de eso, pues creo que conviene resaltar esta palabra: ámense como yo les he amado. Y este amor que es entrega generosa, es entrega sin medida.